Y el alcalde de Busan, Park Hyun-jun, habló sobre la Expo Mundial en la que BTS tendrá participación. Planeamos aumentar el apoyo internacional, incluida de esta forma la promoción activa de BTS. Esperamos que entre 500.000 y 600.000 personas asistan al concierto de BTS en Busan. Esas fueron las palabras del alcalde de Busan. Los conciertos de BTS normalmente son en estadios con una capacidad de 80.000, 90.000 personas. Sin embargo, ya 500.000 y 600.000 personas son demasiadas, así que esperamos un concierto de una gran magnitud, básicamente un concierto 4 o 5 veces más grande de lo que acostumbra hacer BTS. Este concierto se llevará a cabo en octubre, sin embargo, no nos han dicho la fecha exacta, pero lo que sí nos dijeron es que se transmitirá por YouTube, así que estén muy atentos para cuando se revele esta fecha. Y la bicicleta que se puede ver en la reciente historia de Namjoon forma parte de la reciente edición limitada de Conalgo. Solo existen 70 unidades en todo el mundo y tiene un costo de $17.900. BTS obtuvo el primer lugar en las dos categorías en las que estaban nominados en los premios MTV Meow de México 2022. Las categorías en las que BTS ganó son Hit Global del Año con su canción My Universe en colaboración con Coldplay, y la segunda categoría que ganaron fueron el dominio K-Pop BTS. El 11 de junio TXT compartió un adelanto de su próxima canción en colaboración titulada Valley of Lies, que contará con la participación del artista Ian Dior. Síguenos en Instagram y muchas gracias por haber estado aquí.